del interior de la provincia de Buenos Aires, más exactamente la estación de Colonia Vela. Acaban de llegar dos personajes. Uno es... Andrés Galván. Andrés Galván, famoso en otras épocas cuando sus temas sonaban en las radios. Pero últimamente, una mano negra aconsejó prohibirlo. El otro es Empuje, Tony Rocha. Su foto está en todos los periódicos de la mañana. Un luchador fuerte y de estilo definitorio, decían en otros tiempos. Ahora está acabado. No creo que se conocieran de antes. No, 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 realmente no lo creo. Venían a la fiesta aniversario del pueblo, pero nadie había ido a recibirlos. Eso sí, la puerta de la estación había un forfal, con dos tipos adentro. Estaban como controlando la llegada de todos los pasajeros del tren. Los andenes oscuros de la estación estaban soldados, con las armas bajo las capuchas. Y también, Rocha venía ingresando al hall de la estación, caminando tranquilamente, hasta que no tuvo más remedio que frenarse ante el grito de ¡alto! ¡Documento, por favor! ¡Venga! Hace frío. Llovina. Oiga, ¿usted es Galván? ¿El famoso cantante de tangos? Cantor, cantor, sí, cantor. ¿Viene acá a cantar? Sí, en la fiesta, sí. Ah, también viene a ganarse el banquito, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Qué mal momento pasó con los milicos, ¿no? Ah, sí, me pidieron los documentos. ¿Y por qué le han pedido? ¿Y qué sé yo? Será normal acá. Ajá. Tony Rocha, un gusto. Ah, ¿qué tal? ¡La pipeta que canta usted, eh! Uy, usted aprieta, viejo, ¿eh? Ah, sí. Ah, amigo. Uf, no hacía falta tanto, ¿eh? Bueno, lo veo después, ¿eh? ¿Qué? ¿Usted no piensa comer? No, la verdad es que fue un viaje largo, estoy cansado. Pero no, no, ¿cómo se va a ir a dormir con la panza vacía? ¡Venga, venga! ¡Venga, acompáñeme! ¡Venga, venga! El tipo sin esperar ninguna respuesta manotea mi valija y me dice acompáñeme. ¿Dónde salió? Me hablaba como si me conociera de toda la vida. ¡Andrés Galván! ¡La voz de oro del tango! Estaba aquí, al lado mío. No lo podía creer. Estaba tan contento de estar acompañado por él. Y bueno, entramos al restaurante. Lo de siempre. Algunas mesas ocupadas, dos mozos de acá para allá. Era el típico restaurante de pueblo donde la gente va a estrenar pincha o concurre bien empinchada, porque es la única salida del fin de semana. Rocha entró adelante, por supuesto. La verdad que cualquier forastero hubiera llamado la atención, pero lo de él era un espectáculo aparte. Saludaba a todo el mundo con una sonrisa, aunque nadie les devolvía el saludo. Yo intenté escabullirme para el fondo. Había visto una mesa vacía, pero me vio. ¡Eh, Galván! ¡Galván! ¿A dónde va? ¡Venga, venga acá, viejo! ¡Venga, que acá somos personajes! ¡Venga! ¡Venga, que acá estamos como los dioses! Y bueno, me senté. ¿Qué va a ser? ¿Se van a servir los leones? Para mí, un bife con papas fritas, ¿puede ser? Bien. Y para mí, parrillada para dos. Suspendo el bife, entonces. No, no, para mí un bife, por favor. Bien. Y para mí, parrillada para dos. Uno, dos, y un troni de buen totín, ¿eh? Ya los coché. Bueno. Mire que la porción debe ser abundante, digo. ¿Y usted cómo sabe? ¿Qué, viene seguido a comer acá? No, pero supongo que... Mire, escúcheme, con estos tipos hay que tener cuidado con estos cosos. Mire que yo sé muy bien... ¿Por qué? ¿El mozo dice? Sí, sí, le pueden arruinar la comida antes de traerla. ¿Ah, sí? Le digo porque yo trabajé de mozo. Pero, no sé, me parece, no veo mala intención en este pueblo. Discúlpeme, ¿qué le causa tanta gracia? ¿De qué se ríe? Me río porque una vez... ¡En Río Gallego! ¡Yo estuve dos noches abrazado al inodoro! Mala intención, usted no lo conoce. Se ve que nunca sale de la capital, ¿eh? Bueno, bueno, ¿qué va a ser? Y el tipo se ríe, se ríe, se ríe. Este tipo más raro, este. Todo el mundo me miraba a mí, ese era lo peor. Menos mal que el mozo trajo el pedido enseguida, menos mal. Espere. No toque nada ni pruebe nada. ¿Qué pasa? Espere, a ver. Dígale nomás, no hay ningún gargajo a la vista.
me zambullí de lleno en la parrilla. Tenía un hambre bárbaro. Primero picoteé un choricito, una morcilla, unos riñoncitos que me miraban ahí, me pedían por favor que le diera bola. Todo estaba de rechupete, la nerca de primera. Oiga, Galván, ¿por qué no quiere probar un pedacito de asado de tilapia? No. Mire que está... No, gracias, le dejo. ¿Seguro? No. El tipo me rechazaba siempre todo, cada vez que le ofrecía. Y cortaba su bifecito despacito, chiquitito, que apenas se masticaba. A todo esto yo no quería ni levantar la cabeza del plato. Sentía las miradas de todo el mundo encima mío y eso me volvía loco. Yo no sé por qué no rechacé la invitación de este tipo. No me explico. Mire, yo le agradezco mucho, para mí con el bife fue suficiente. Parece que para usted no, porque barrió con todo, ¿eh? Con todo. Tenía un hambre que parecía que hacía 2 días que no comía un bocado, mire. Me imagino, sí. Ahí detrás observaba todo un tipo bastante extraño y oscuro todo. Lentes oscuros también. Observaba todo con suma atención, parecía listo para meterse en la conversación. Y a todo esto a Rocha le quedaban en el plato apenas 2 papitas, había borrado todo. Galván, escúcheme, ¿qué le parece si ahora para completar nos pedimos 2 frutillas con crema y 2 cafés? No, para mí, no, basta, para mí, no. Discúlpeme, yo vine acá a laburar, ¿eh? No, a morfar como un bacán, amigo. Discúlpeme, ¿usted quién se cree que es? ¿Cassius Clay? No sé, ¿quién se cree? ¿Que usted lo conoce? ¿Lo vio alguna vez a Cassius Clay? Y en la televisión, lo vi como todo el mundo. Ah, en la televisión, claro. Yo hice guantes con Cassius Clay cuando estuvo acá en la Argentina, ¿me entiende? Fui sparring de él. ¿Ah, sí? ¿Y? ¿Cómo vi? ¿Usted se piensa que cualquiera se aguante con ese campeón? No. Yo ya lo tenía estudiado, ya lo había visto. Pero siéntese. Izquierda, derecha. Siéntese, izquierda, por favor. Izquierda. Está mirando la gente. Siéntese, izquierda, por favor. ¡Rápido! La frutilla, Rocha. Escúcheme, Galván. ¿Qué le parece si nos pedimos medio más de totín? No. Para mí basta. No. Mire, me parece que están por cerrar. Mira la hora que es. Porque si vamos a otro lado, mejor si quiere. ¿Eh? Bueno, ahí está. Deje que pago yo, ¿eh? No, cada uno lo suyo. No. Perdón, caballeros. Están ustedes invitados. ¿Eh? Está todo pago. Me presento. Soy el doctor Ezequiel Aguilaballo, a vuestras órdenes. Me permito ofrecerles una copa. Los invito gentilmente a mi casa. ¿Qué les parece? Vamos. Había cesado la llovizna. Cruzamos por el medio de una plaza oscura, custodiada exageradamente por soldados con armas largas. Llegamos a la puerta de una casa que parecía ser la suya. Muy señorial, típico chalet de los años 30. En la puerta una placa, doctor Ezequiel Aguilaballo, abogado. Nos invitó a pasar. Tomen asiento, señores. Cuando entramos parecía que había una música de esa, ¿cómo se llama? Los Bee Gees. Eso. Siéntese, que ya lo invitaron. Siéntese. ¿Qué van a beber? ¿Un whisky, un café? O mejor dicho, un buen vino, un Borgoña. Mientras no sea blanco para mí. El Borgoña nunca es blanco, siempre es Borgoña. Teníamos tantas ganas de organizar una gran fiesta, queridos amigos. No era solo la necesidad de conocerlos y charlar con ustedes la que tenía, sino una, digamos, una bata para Rocha. Disculpen un momento. En ese momento se asomó Martita, la hija del doctor, sorprendida por la presencia de extraños. Desde que entró, Rocha no le quitaba los ojos de encima. Ay, disculpen. Mi hija, lo mejor que me pasó en la vida. A mí también. Primero ella y después la patria, que mucho decir. Bueno, prosigamos entonces. Y usted, Galván, cantará en el Teatro Avenida para gente, digamos, electa de clase. Estarán presentes los jefes militares, así que si me promete no cantar ningún tango, digamos, escabroso, inconveniente, usted me entiende.
todo saldrá de Perilla. También estarán presentes los miembros de nuestra jerarquía eclesiástica. Todo será un poco formal y aburrido, debo reconocerlo. Pero lo importante es que le paguen, ¿no es cierto? En su caso, Rocha, todo mucho más popular. En el club Unión y Progreso. Atenti, ¿eh? Sí. Que su contrincante Cirilo Valladares es poseedor de una derecha. ¡Ay, se lo saco en el tercero! Bueno, no quiero entretenerlos por más tiempo. Lo que sí quiero pedirles es un favor personal. Ningún contacto con el público hasta la hora del evento. Oiga, viejo, dese vuelta. Sí. Deje de roncar, dese vuelta. Galván. Galván. Galván, le presento a un amigo de acá, de Colonia Vela, que también canta tango como usted. Le dicen, y lo llaman Romerito. ¡Vuelve! ¡Hola, frente machita! Señor Galván, encantadísimo de conocerlo, señor Galván. Vea usted la intensidad que usted imprime a Madre Selva. Supera el sentido mismo de la melodía. Es como acariciar las flores con el oído al escucharlo. Muchas gracias, muchas gracias. O sea que es una experiencia, una sensación única e insuperable. Pero esos nuevos tanguitos que usted ha creado, esos, ¿los de protesta? No, no están bien. No, pero eso hace mucho que no los canto, ¿eh? Lo bien que hace. Lo bien que hace. No es una época para... Usted me entiende, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para qué mezclar la política con el tango? No, me parece que usted no entiende. El tango habla de la vida, porque la vida misma es un tango, ¿me entiende? En cambio, los que tienen miedo le llaman política a lo que no les conviene o no quieren escuchar, ¿se da cuenta? Así que usted canta también. Eso dicen los muchachos, ¿vio? Yo de Gurumilla me apacaba ahí entre las vidrieras de los cafetines, pero bueno, ya entrado a la adolescencia, en un viaje que hice a Tandil allá por el año 30 más o menos, tuve la posibilidad de conocer al verdadero Zorzal. Lo acompañé y cantamos una canción juntos. ¿El Zorzal? Sí. ¿Y le cantó el Zorzal? Sí, le cantamos. ¿Quién le cantó? Medallita Milagrosa. ¡Medallita! Sí. No, viejo, ¿y usted lo cuenta así sin anestesia eso? Y sí, ante la humildad de todo. Pero bueno, después eso no quedó ahí. Después solamente me fui a la capital y ahí me tuve que mover como mojarra en aguas turbias. ¿Qué pasó? Hasta que un gran charlatán, famoso hoy, me metió una zancadilla y me prohibió el ingreso a la orquesta del Langostino. ¿De qué? A la orquesta del Langostino, le dije. Con él, Langostino. ¡Es el Langostino, viejo! No, Langostino. Langostino, dije. ¿Ok? No, y bueno, después me volví a mis pagos. Era una época en que para hacer carrera había que ser peronista. Y si no, chau pecho. ¿Y? Bueno, es por eso que yo la política rechazo total. ¿Por qué no canta Madre Selva, hombre? ¿Eh? Vamos. ¿Madre Selva? Sí, canta Madre Selva. ¿Peronista? ¿Pero qué Madre Selva, viejo? Hay otro para cantar para saber lo que es bueno. Escúchelo, seguro que lo conoce. ¿Sabe de quién es? ¡De Discepolín, no. Enrique Santo Discépolo! No. ¿No qué? No. Eso, ¿no lo conoces? Esos tangos no se pueden cantar. ¿No? ¿Pero qué no se va a poder? ¡Es un tango que habla de las luchas de la vida! No. Dice cosas que a los generales no les gusta, así que no. ¿Quiénes saben los generales? No. ¿Qué mundo fue? ¿Será una porquería? Ya lo sé. En el 500. No, pero le va a traer más fuerte. Pero le va a traer más fuerte. Ha habido chorros, maquiavelos y estafados. De la rama, tu sombra fue tu compañera. En mi belleza. No, esa no. ¡Libertad, no! ¡No! 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 ¡No!
que tenemos que ir a misa. Ah, vamos, Galván. Vamos, que el doctor ese Cóndor Bayo nos espera, vamos. ¿Quién? El doctor ese. ¿Qué importa, mi señor? Me duele la cabeza, déjeme tranquilo. No, vamos, lávese la cara y vamos a la misa. Vamos. ¿Pero qué misa? ¿Qué? ¿Usted no es católico? ¿Qué es ateo usted? Vamos, Galván, vamos, que nos está esperando. Termine, dale, dije que me duele la cabeza. ¡Pare un poquito! Pero mire, que no, escúcheme, no va a venir, entonces. No, vaya usted, yo después lo alcanzo, vale. Bueno, vale, como vale, quiera. Vale. Chao. Pero, qué misa. En la calle había un auto con un soldado de guardia. Cuando Rocha se subió y el auto arrancó, un par de vecinas del barrio aplaudieron. Yo salí y me metí en el bar de la esquina. No se me pasaba el dolor de cabeza. Un café, por favor. No matemos al enemigo antes que nada. El pájaro que vuela alto en el granero no es el mismo que vimos ayer, en otros tiempos. Ay, Dios. ¿Me convida con un café? Sí, siéntese. ¿Me puedo sentar? Y no la va a tomar parado, siéntese, sí. Mozo, otro café, por favor. Vos sos el campeón de la cuajada, de la leche chocolatada y del agua mineral. Y cuando estás bien embarrado te metes tan continuado y la farra rematada. Yo lo conozco a usted. Sí, ¿no? En otro tiempo. Lo escuchaba por la radio. Ah. ¿Sabe quién hizo todo esto? No. Papá. Claro. Yo soy el albañil. En otro tiempo. Ajá. Acá, tu hijo. Paraba la crema. Era crema de Colonia Vera. Ah, sí. Pero ahora se vino abajo. Con decirle que no me dejan hasta hoy entrar a tomar un café a mí, viejo. ¡Ese que estoy loco! Aunque ahora seguramente deben pensar que loco es usted que me invitó a tomar un café. ¡No! ¡Haga la prueba! Trate de levantarse para ahí y se va a ver como me pega una patada en el orto. ¿Cuántas veces te dije que no te quiero estar? ¿Vino para la fiesta del pueblo usted? Sí. Ah, entonces usted no sabe nada. No sabe lo que son las fiestas acá. Acá nadie dice hoy es fiesta y mañana no. Acá las fiestas duran lo que tienen que durar. O lo que uno aguante. Ya me acuerdo que era un pibe, recién venido del sur. Ajá. ¿Y qué pasó? El tiempo fue pasando. Nos fuimos poniendo viejos. No me mire. Viejo, mire. No hay ningún tipo joven en el pueblo. Me están logrando ser buena rata. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? A muchos lo mataron. ¿Los mataron? Sí. Otros están presos y algunos se fueron a la mierda.
¡Míralo! ¡Son unos miserables! ¡Dan pena! ¡Asco! Por 4 monedas venden el alma. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Después van a misa a ver si son perdonados. ¿Misa? Y a misa, viejo. ¿No me crees? No, no. Pero no debéis ser todos iguales, ¿o sí? ¿Qué se cree que yo hablo, pero? ¿Que hablo pelotudeces, viejo? No, no. Vaya a misa y lo va a comprobar, viejo. Todos tienen un familiar muerto, el más joven de la familia. En otros tiempos. Y ahora, entre ellos se consuela porque creen que lo que los mató es la epidemia. ¡Para! ¡Dame un nombre! ¡Dame un solo nombre! ¡Y yo te suelto, dale! ¿Por qué no le preguntas a tu mujer? ¡Dale! Y lo mismo que ellos. Sentía, veía, pero me tapaba la boca. Más envejece uno y más se agarra de las mezquindades por conservar esas 4 o 5 cosas de mierda que obtuvo en la vida. ¿Y por qué me estás contando todo esto? A ver. ¿Qué es eso? A alguien se lo tengo que contar. Yo tenía un amigo con el que hablábamos todos los días, horas y horas, nos la pasábamos hablando, en otro tiempo. Uh-huh. Un genio tipo. El tipo decía, no hay que andar ni con mucha guita ni con poca guita, hay que andar sin nada. Pobre tipo como yo, pero un filósofo. Un filósofo. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué importa cómo se llamaba? ¡Era pedazo que andaba tango, carajo! Rodolfo. Rodolfo. ¿Y dónde está? No, no está, viejo. Estos tipos me confundieron con uno que estaban buscando. Y a mí no me quedó más remedio, lo metí en una bolsa, agarré de escapado y por lo menos le di cristiana sepultura, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¡Garbán! ¡Eh! Carmán, ¿qué pasa? ¿Por qué no vino a la misa? El doctor está re enojado. Lo hizo quedar mal delante de todo el mundo, viejo. ¿Qué le pasa? ¿Este arrepiento? ¿Dónde lo pescó? No, no, el señor me invitó a tomar café. Sí. Siéntese, Rocha. Siéntese y tome algo. Siéntese. Pero escúcheme, Garbán. Deje de hacerse el vivo, viejo. Anoche armó un bodanqui bárbaro en la pensión con el tipo ese que cantaba tango. Y ahora se agarra con esta lechera. ¿Qué le pasa? ¡El café, mozo! Escúcheme, el doctor está re caliente, dijo. ¡Ahí la vayo! ¿Pero por qué? ¿Porque no fui a misa? ¡Sí, sí! ¡Sí! Los artistas y los deportistas teníamos que estar en la misa, ¿eh? Bueno, hagamos una cosa. Mire, ahora yo lo acompaño si le pide disculpas. ¡Vamos! No, Rocha, qué disculpa. Yo vine acá a laburar, no a confesarme, viejo. ¿Qué disculpa? Sí, yo el café lo tomo otro día. Si me disculpa. No importa. Adiós. Chao. Escúcheme, Galván. Vamos afuera que le tengo que contar algo. Vamos. ¿Por qué no me lo cuenta acá? Acá, cuénteme. Bueno, está bien. ¿Vio las pintadas? No, ¿qué pintadas? ¿Cómo que pintada? La que hay enfrente de la iglesia. Andrés Galván, cantante de asesinos. ¿Eh? Sí, eso. Dígame, ¿usted está metido en algo? O sea, ¿alguien lo quiere molestar? Cuénteme, yo cuente conmigo. Ah, ahora entiendo, es por eso que está chivo el doctor, claro. No, el doctor está chivo porque usted no fue a la misa. Lo de las pintadas es otra cosa. Ajá. Usted no entiende nunca nada, Rocha. ¿Por qué no lee un diario un poquito y se entera de la cosa? Sí, ¿qué tiene que ver eso? Ayer lo leí el diario. A propósito, salió una foto mía de cuando ¡bah! Lo noqué en el primer round al campeón paraguayo. Ah, ya sé. Usted debe estar medio celoso porque salió una foto mía en el diario y no suya. Oiga, ¿por qué no se dejan hacer el pelotudo un poquito?
no me diga más, pelotudo, adelante de todo el mundo. Está bien, está bien. No, 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 está bien, no. No, nunca más me diga esa palabra, delante de todo el mundo. Está bien, vamos a hablar afuera. No, 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 retire lo dicho. Pero no que diga hablar afuera. Sí, pero retire lo dicho. Está bien, retiro lo dicho, está bien. Bueno, vamos. Cuando nos pusimos de acuerdo, salimos a la calle, cruzamos la plaza, era mediodía, casi nadie paseaba. Frente al teatro, dos autos sin patente estacionados con varios tipos adentro. Andrés Galván, cantor de asesinos. Dos soldados pintaban de blanco tratando de taparlo, pero todavía no habíamos visto lo peor. Unos metros más allá, otra pared y otra leyenda. En cada rocha, un torturador. Rocha quedó paralizado. Se acercaba y se alejaba tratando de cerciorarse de lo que estaba escrito. Lo repetía una y otra vez. De repente se dio vuelta y me dijo... Pero, escúcheme, que yo nunca le hice daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué han escrito eso de mí? Yo jamás tuve un problema. Estaba destruido. Me senté en el banco de la plaza. Me sentía deprimido. De repente, ahí en la plaza había un tipo, un gordo, con una metralleta sobre el capó del auto. Y atrás de él, otro gordo, con unos anteojos negros, y nos observaba. De repente, empezaron a avanzar hacia nosotros. Andrés Galván, la voz de oro del tango. Goyeneche, Rivero y Galván. Después, la nada misma. Aparte del mudo, ¿no? Por supuesto. Che, gordo, a vos que te gusta el box, ¿por qué no le pedís un autógrafo al señor? Es buena idea. Usted no será monzón, pero no me gustaría para nada comerme una piña suya, ¿eh? A ver, ¿me firma campeón? Mira, mira, ¿qué tal, eh? ¿Y usted, cantor? ¿Me firma? Vamos, firme, ¿qué le pasa? Oiga, oiga, no será difícil que Rivero me lo firmó con dedicatoria y todo, ¿eh? Dice que Rivero sí, pero que él no tiene por costumbre. ¡Toma, vamos! Vamos, firme, cantante de los asesinos. Oiga, yo le aseguro que cuando pesque a los que escribieron eso en la pared, se los traigo de los pelos, se los juro, ¿eh? Claro, vamos, firme, no se haga difícil, ¿eh? Cantante. Oiga, ¿por qué no me firma, a ver? ¿No será porque somos policía? ¡Supongo! ¡Claro! Resulta que nosotros nos rompemos el culo para que ustedes vengan tranquilos por la calle, vengan a la fiesta en paz. ¡Claro! ¿Y usted? ¡Me imagino un autógrafo! ¡Quítaselo en el culo, cantor! ¡En el culo! ¿Y vos? ¿Qué te metés? ¡Quédate quieto! ¿Qué te llamás, Galván? ¿Vos acaso? ¿Eh? No, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que estos son puro calzón. ¡Claro! ¿Se creen que pueden andar por ahí cagándose de risa y burlándose de la policía? ¡Como ellos salen en los diarios! ¿Viste? ¡Que yo arrancar la cabeza! ¡Ey! ¡Pará! Gordo, mirá, ¿para qué tenemos esto? ¿Eh? ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver cómo te arreglás con la izquierda sola, campeón! Es que no se olvide que me debe un autógrafo, cantor.
¿Está bien? Deme un cigarrillo. ¿Eh? Un cigarrillo, deme. Pero con un cigarrillo, con un cigarrillo. Usted es un deportista, viejo. Además, le digo una cosa, mire. En lo que a mí respecta, cuando la cana se mete con un amigo mío, yo no canto, ni aunque me paguen el doble, no canto, viejo. Mire, usted haga lo que quiera, ¿eh? Si es un cagón, haga lo que quiera. Yo no le tengo miedo a esta gente. ¿Eh? Pero si está diciendo, escúcheme lo que le digo. Mire, déjeme. Si se quiere ir, váyase. Deje la parte de la pensión y váyase. Yo me voy a enfrentar a todos estos. ¿Usted se cree que no lo conozco esto? Siempre se lo digo. ¿Qué pasó, campeón? A ver. No puedo imaginar cuánto lo siento, campeón. Bueno, vamos, vamos al hospital, así con un par de pastillitas, mañana estará como nuevo. ¿Eh? Vamos, y después vamos a la comisaría a hacer la correspondiente denuncia. ¿Pero qué denuncia? ¿Qué denuncia? Si yo soy de la policía. La historia de siempre. Cualquiera que anda con un arma se cree de la policía. Es así como se denigra el prestigio de la institución. Pero no se preocupen, ¿eh? Ya estamos limpiando la ciudad de toda esa lacra. Mañana mismo serán arrestados. Vamos, campeón. Vio, por favor. Vio, es lo que yo le digo. Yo no conozco a esta gente. Lo hacen para amedrentarme, para bajarme la moral. Exacto, tiene razón. Por eso, coraje, campeón, a no perder esa fama de invicto. Vamos, vamos. Bueno, bueno, invicto no soy. En Villa María me hicieron lo mismo. Un día antes de la pelea. Yo ya sé cómo se mueve esta gente. Bueno, vamos. Oiga, una cosa, dígame. ¿Quiénes son los autores de esas pintadas? Jóvenes, muchachones, malvivientes, idiotas útiles que siempre están en contra de todo lo que se hace en favor del pueblo y de la gente. Pero para su tranquilidad digo que quedan pocos, ¿eh? Lo único que les queda es ensuciar paredes. Triste trabajo escribir amenazantes porquerías en contra de nuestros ídolos populares, ¿no? Sí, tan triste como amenazar en la calle con un arma para conseguir un autógrafo de mierda. Usted está nervioso, Galván, está muy nervioso, no le conviene. Pero bueno, es comprensible, le han metido una buena dosis de miedo en el cuerpo. Usted vamos, campeón, vamos. No, está bien, no se preocupe, no tengo ningún hueso roto. Pero no importa, si lo ve el doctor Luquini yo me voy a quedar más tranquilo, él va a ser el médico de la pelea. Ah, y después se viene un ratito a casa antes del encuentro pugilístico a descansar. Así llega bien al... No se preocupe, yo me quedo acá con mi amigo. No, hay nada de amigo. Primero el deporte y el compromiso con su público. El señor Galván no tendrá ningún inconveniente en pasar una noche solo, ¿verdad? Después de la pelea lo que quiera, pero antes usted está bajo mi responsabilidad, tiene que llegar de la mejor manera al ring. Vamos, por favor. Escuche, Garbán, si decide quedarse, mañana pase a visitarme antes de la pelea, ¿eh? Lo que dijo ya lo perdoné, ¿eh? Está bien, mañana voy, Rocha. Hoy va, tenga cuidado con su contrincante, dicen que es bravo, ¿eh? Ah, a ese lo saco en el tercero. Vaya, Rocha, ya lo alcanzo. Tengo que hablar dos palabritas con el señor Galván. Ay, 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 señor Galván. Me ha llegado el dato que usted tuvo alejado de la televisión prácticamente desde el inicio del gobierno militar. ¿Puedo saber por qué? La verdad es que nunca lo supe, ¿eh? A lo mejor alguien con más información como usted me lo puede explicar. Permítame recordarle que solo estuvieron alejados de los medios, los corruptos y los extremistas. Ah, ¿y yo en qué categoría entro? No creo que usted esté implicado en delitos económicos, digamos, ¿no? Soy extremista, insinúa usted. No, yo no insinúo nada. Cuando digo algo lo digo de manera clara y contundente. Pero dadas las circunstancias, se dará cuenta que su espectáculo en Colonia Vela, lamentablemente, no podrá llevarse a cabo. Ay, de verdad que teníamos tantas ganas de escucharlo, hermano. Pero, ¿cómo? Pregunto porque, ¿cómo vamos a hacer con el pago, con la plata? ¿Qué pago? Si usted no va a trabajar. Ya le dijimos a Romerito, el cantor del pueblo, que lo reemplazará. No se preocupe. Pero no me entiendes, está violentando un contrato. Yo firmé un contrato y no soy yo el que lo está violando. Tampoco yo. La orden viene de arriba. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y usted cómo sabe? Perdón. Yo sé hasta el color de calzoncillo que usted tiene puesto, hermano.
No me mire así, que yo no me ensucio las manos. Además, usted me cae simpático. No tiene pinta de ser un malviviente. Simplemente su firma aparece en algunas peticiones de grupúsculos con ideas políticas. En algún momento hizo estúpidas declaraciones políticas en radio e ingenuamente, supongo, participó en algunos espectáculos de juventudes políticas. ¿Y qué quiere? Esta gente está en guardia por culpa del extremismo, ¿eh? Y no mide las consecuencias de sus actos. Pero tienen buenas intenciones, porque quieren sacar al país de la mierda. Y si uno está dispuesto a andar derecho, saben olvidar. Yo, por ejemplo, he defendido a detenidos políticos en Azul, ¿eh? Jóvenes que estaban comprometidos, pero acá está la médula, ¿eh? Y mira, acá estoy yo, vivito y coleado. ¿Y a cuántos de esos pudo salvar? Ah, eso no tiene importancia, Galván. Yo siempre me jugué la vida por aquello que creía que era justo. Ay, todavía tengo una carta de Perón felicitándome en mi poder. ¿De Perón? Sí, del teniente general Juan Domingo Perón. Mire, yo nunca fui peronista, pero debo reconocer que el viejo era un sabio. Ay, si le hubieran hecho caso a él. Pero no, se creían más peronistas que Perón, ¿eh? Y mire lo que sucedió. ¿Qué pasó? La revolución. ¡La revolución! Que se creía que era una broma de carnaval, la revolución. Y bueno, vino esta gente a poner orden. Después estaban los bolches, que sedientos de sangre se la agarraban con esos pobres colimbitas que recién dejaban la teta de la madre para servir a la patria. Y los boleteaban como si nada, Galván. Ah, discúlpenme, discúlpenme. Hagan lo que sientan, Galván, ¿eh? Hagan lo que sientan. Ahora, si se va, yo le envío el cheque, ¿eh? Si se queda, le doy mañana una entradita para el encuentro de Vox. ¿Qué le parece? Pero, Rocha, ¿qué va a pasar? No se preocupe por Rocha. Él está en buenas manos, Galván. Siéntese, viejo. Yo conozco cómo es la cosa. Al gordo ese. Yo lo vi cuando en ese mismo paredón fusilaban a tres pibes en otro tiempo. ¿Eh? Sí, ahí. Ahora cuando se vaya, agarramos al escapado, nos perdemos y entramos a caminar. ¿Cómo anda de la gamba? Bien, qué sé yo, bien. Porque vamos a tener que caminar toda la noche, ¿eh? Si queremos llegar a Tandil y de ahí usted se toma un ónibus a Buenos Aires. ¡Servino! ¡Vení para afuera! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Vení para afuera! ¿No lo has visto esos dos? ¡Vamos! No, ¿a quién? ¡No, no! ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¡Te hagas el pelotudo, eh! ¡No había nadie! ¿Quién? ¡No había nadie! ¿Qué? ¡El lago roñoso! ¡Vení tú! ¿Cómo que qué dice? ¡Que te ganas con los plazos, dale! ¡Ya dejé de dormir, che! ¡Yo estoy descansando acá! ¡Dale, dormir, a mí no va! ¡Roñoso de mierda! ¡Ya te vamos a ir a buscar igual y te vamos a quedar como rata! ¡Como hicimos con nosotros! ¿Cómo lo llamó, Mingo? Sí, así me dice, Mingo. Usamos un alambrado y entramos en un campo de trigo. Yo miré hacia atrás y vi las luces de Colonia Vela a punto de esfumarse por el temporal que se avecinaba. Era raro, pero el miedo había desaparecido. Era como que al alejarme de las luces, la angustia se esfumaba. En ese silencio y oscuridad del campo, encontraba algo que hacía rato no sentía. Está vivo. Alván, un grillo. Esto es sinónimo de buena suerte. Vamos a poder caminar bien. ¿Ah, sí? Guarda que no se vuelve. Sí.
Que encima va a llover. Le conté a Mingo lo que había pasado en la plaza con los canas. ¿Y por qué no le quiso firmar el autógrafo? ¿Y que usted se lo hubiera firmado? Porque tengo cara de firmar autógrafo, yo, va. ¿Viene su amigo o no viene? ¿Y qué sé yo? Yo le dije. Oiga, ¿es cierto que está bueno el Vallagar, es ese? ¡Es buenísimo, viejo! Rocha no puede ganar, viejo. Además, ese pibe no lo van a dejar perder junto al día de la fiesta del pueblo. ¿Eh? Lo tienen ahí, en el comando. ¡Dale al Puchi Vallador! ¿El comando? ¿Qué comando? ¿Eh? ¡Ay, va, me extraño, viejo! El tipo teniente general comandante almirante, viejo. Rocha no sabe nada, listo. ¿Y qué importa? ¿No importa? Que case la guita y listo, viejo. Además, si se tira en el ram, que se tiene que tirar listo. No, lo contrario. Es porque él se cree que gana y que gana fácilmente. Hay que avisarle, hay que advertirle. Le avisamos mañana. No le podemos hacer esto. No. Pero si por lo menos tuviera la mano en condiciones. ¡Habla por ese, Galván! Ese pibe le va a ganar, ¿entiendes? Si no, sería como tocarle el culo a los milicos a todos juntos, viejo. Déjele hablar boludeces. Hay que volver, Mingo. Ah, no, no es un error. Hay que volver, hay que avisarle. Hay que volver. Tenemos que encontrar al Mingo. Empezamos la búsqueda de Rocha. Y estábamos pasando por un burdel en las afueras. Y porque pensamos que lo podían haber llevado ahí, ¿no? Pero el lugar estaba lleno de milicos. Y hay uno que lo confundió a Galván con uno de ellos. Casi me cago encima. Y uno le dijo: oiga, ¿dónde va? ¡Cabo, venga! ¡Tráigase un par de cervecitas! No puedo, señor, la verdad. ¡Me estoy cagando! ¿Y qué quiere que te lleve el papel, dijo el maduro? No, yo le agradezco. Yo me arreglo con los suyos, con una hoja de una planta. No. Indudablemente, Rocha ahí no estaba. Por eso pensamos que podía estar en lo de Águila Mayo. ¿Y vamos a buscarlo, entonces? ¿A quién? ¿A dónde? No. ¿Cómo no? ¿De acá? No, esa casa está recontravigilada, viejo. No podemos ir. Pero... No, viejo, es un error. No, a ver... Tenemos que encontrarnos. ¿Por qué me estás ayudando? A ver, ¿por qué? ¿Por qué alguien no tiene que hacer nada más? Y bueno, llegamos a la casa y era imprescindible que nadie nos viera. Hermano, ¿qué? El doctor no está, ¿eh? Entramos lo mismo. Sí, tenemos que entrar. Yo no me voy de Colonia Vela sin hablar con Rocha, ¿eh? Bueno, viejo, y entonces entremos de una vez, viejo. Pero, ¿por dónde entramos? ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a entrar, viejo? ¿Por dónde entra todo? ¿Por la puerta? Bueno, pero... A ver... No, viejo, porque va a despertar a la piba. ¡Shh! Oiga, ahí dos puertas. ¿Qué es la de la derecha? A ver, ¿qué ve? La derecha de acá. La de acá, sí, ¿cuál va a ser? Esa. No, viejo. Acá está todo revuelto y el bolso de Rocha. ¿Y Rocha? No, Rocha no está. ¿Y dónde está? Me fijo en la segunda. No, ¿eh? Esa no. ¿Sí? ¡No, esa no! ¡Calma, lo encontré! ¿Eh? ¡Lo encontré! ¿Qué carajo están haciendo acá? ¿Se puede saber? Oiga, afloje un cachito, viejo, que hace horas que lo estamos buscando. ¡Lo tenía que cagar a trompar! ¿Usted no se da cuenta que lo hicieron entrar como Gil? ¿Qué? ¿Y tal está la piba buena, no? ¿Qué carajo está haciendo este vago acá? Me está dando una mano, si no fuera por él no sé qué hacer. Pero yo no... Oiga, usted es un boxeador. ¿Qué está haciendo, pelota? ¿Pero a usted qué le importa? ¿Cómo que me importa? Váyanse de acá antes que le rompa la pata. ¡Escúcheme! No quiere entender que lo empaquetaron, ¿no? Galván, le voy a pegar una... ¡Le voy a pegar una! ¡Atrévase nomás! ¡Atrévase nomás! No, Rocha, no, escúcheme. Ese doctor es un farabunte. La pelea está arreglada para Valladares, que además es milico. ¿A qué no sabía eso?
Ellos tienen la sartén por el mango. Y usted no puede pelear con la mano en esas condiciones. Además, viejo, además está sin dormir todo. Yo lo mato a este hombre. Escuche, ¿qué es eso, doctor? Raje, ¿cómo sabe? Aquí la macho, está viniendo aquí la macho. Macho, macho ese. ¡Váyase, Raje! Oiga, Rocha. ¿Qué? Rocha, lo espero. Lo espero en la estación. No me falle, que le tengo que pedir algo. No me falle, por favor. ¡Vaya, vaya, vaya, por favor! ¡Yo lo cubro! ¡Yo lo cubro! Y ahí pensé que tenía que conocer a Martita de alguna forma. ¡Martita! ¿Ay? ¡No, papá, llegué! ¡Vamos que vamos a llegar tarde al cine, hija! ¿Estás cambiada ya? ¡Martita! Pienso que si estoy cerca suyo, no me van a tocar. Bueno, está bien. Si es eso lo que quieres. Ahora dígame una cosa, la verdad, la verdad. ¿Usted sigue pensando en pelear mañana noche? Ya empieza. ¿Otra vez? A ver, ¿qué es lo que quiere de mí? Quiero que entienda de una vez que herido como está y sin dormir, no tiene muchas posibilidades, Rocha. Mire, hermano, si ese nieto fuera uno como Monzón, no me presento ni por teléfono. Pero ya le dije que ese lo saco en el tercero. Está bien, yo le creo. Pero ¿qué pasa si no lo saca? Bueno, será mi última oportunidad. ¿Cómo la última? No es tan viejo tampoco. Bueno, tengo 39. ¿Eh? Es mi última ocasión. ¿Qué va a ser? La carta ya está tirada. Convídenme un cigarrillo. Otra vez con el cigarrillo, pero ¿cuándo va a entender que usted es un deportista que no tiene que fumar, viejo? ¿Sabe, Garbán? Usted es un gran rompepelotas. A ver, ¿qué es lo que quiere realmente de mí? ¿Se puede saber? Necesito que entienda. Sí. Que lo que necesito yo. Sí. Es que si estar al lado suyo, porque si estoy al lado suyo, estoy a salvo. ¿Entendió o no entendió? Bueno, está bien, pero no exagere tanto. ¿Qué quiere? Que lo suba al ring también. Sí. ¿Eh? Sí. Al ring. Eso. Ahí está. Usted me está jodiendo. No, en el ring. Ahí, eso. No, ¿cómo? ¿Y cómo qué? ¿Eh? ¿Cómo qué? Como manager, qué sé yo. No. Yo le doy agua, le hago masaje, esa cosa que hace. No, Galván, ya me van a poner uno ellos. Ah, sí, claro. Y usted me dice que ya tiene que soy yo. Que es tan difícil, ¿eh, viejo? Usted no. No, ¿por qué no? Porque usted me va a tirar la toalla. ¡Eso! Ah, claro, eso es. ¡Qué confianza bárbara que me tiene, eh! Le agradezco mucho, ¿eh? Mire, hermano, yo tengo 184 peleas en mi espalda, ¿eh? Y nunca, pero nunca tiré la toalla. Una vez uno me quiso tirar la toalla y lo tiré a él. La toalla, la esponja, el baldecito y todos abajo del ring. Por eso a mí nadie, escuche bien, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ninguno. También, ¿eh? Si usted lo dice. Y Martita tampoco, ¿no? Martita. Escúcheme, Armando. Después de la pelea, voy a hablar con el padre. ¿Cómo? Sí. La piba me gusta mucho, ¿me entiende? Me gusta, no sé. Me encanta. ¿Qué quiere? Aparte, acá entre nosotros, yo fui el primero, ¿me entiendes? ¿Primero qué? Y el primero, ¿verdad? No se da cuenta, el primero es... ¿Qué? ¿Qué es el ligero usted, no?
Es que, Galván, después de la pelea, me caso con ella. Oiga, oiga, ¿usted no quiere ser testigo de boda? ¿Eh? ¿Testigo? Sí. Ahí está, testigo y manager. Ahí está. Eso. Eso, ahí está. Eso. Ahí está. Y escúcheme una... le pido un favor. ¿Qué? Una pequeña cosa. Después de la pelea, ¿sí? Quiero que debajo del balcón de la casa de ella le cante una serenata. Oh, no, un tanguito solo. Mire, si hasta le hago la segunda yo también. No sabe qué pasa, que la serenata. Sí. Pasó de moda, no se usa más. Bueno, ya sé, pero escúcheme. No cualquiera tiene debajo del balcón de su novia a Andrés Galván cantándole una serenata. Yo le agradezco mucho por el elogio, le agradezco mucho, pero le dije la verdad. Sí, ¿qué? Le digo la verdad, Rocha. No lo tengo por costumbre. No rompa las pelotas con no tener por costumbre. Mire, eso de no tener por costumbre, miren el quilombo que se metió con el autógrafo ese. No tengo por costumbre. Está bien, está bien, está bien. Tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón. Bueno. Ahora escúchame una cosa. Sí. Yo ahora, en este momento, sí, tomo mi primera decisión como manager. A ver. La primera. Derechito a la pensión, a dormir la siesta para recuperar. ¡Vamos, marcha! ¡Vamos, vamos, vamos! Rocho. Sí, está bien. Pero más o menos tiene una costilla. Esa mierda me parece. Ay, me hicieron mierda. Mano de nuevo. ¿Está bien usted? Y no se la llevaron de arriba, supongo, ¿no? No. Uy. ¿Está bien? Más o menos. Rocha. ¿Qué? Rocha. ¿Qué? ¡Mataron a Mingo! ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Quién querría matar a ese pordiosero? ¡Ay! ¿Qué se cree que nos dejaron? La gorra de regalo. ¿Y tenía familia? No, qué sé yo, no creo. Entonces... entonces teníamos que ocuparnos de él. Me parece que es un poco tarde para él, pobrecito. Bueno, pero usted era su amigo, ¿no? Y lo mejor que un amigo puede ser por otro amigo es prenderle una vela o tirarle una palada de tierra llegado, en la tumba, llegado el momento. Escúcheme. ¿Usted cree que antes de la pelea tendría que pedir un minuto de silencio por él? Cana había acordonado la zona para el desfile de la banda y las tropas. Cuando llegamos, nos costó bastante entrar porque los yuyos altos nos impedían prácticamente el ingreso al baldío. Corté dos flores silvestres y Galván me señaló el camino y llamé. ¡Mingo! ¡Mingo! No se veía nada. Encendí un fósforo y avancé. En el suelo había de todo. Todo roto y tirado y desparramado. Me imagino cuánto me hicieron sufrir, ¿no? Caminé en círculo dos pasos y busqué. Había un olor extraño en el ambiente, como acebo de vela y olor a muerte. ¡Oh, Dios mío! Y de repente vi una sombra sobre mi cabeza y allí estaba el cadáver,
cobraron todas las deudas juntas, amigo, Colgado de la rama de un árbol. ¿No te vas a poder quedar un rato más con nosotros? Le colgaba la lengua de un color azul, de un inexpresivo rostro también azul. Para ser verlos amigos, ¿viste? El abrigo que tenía puesto estaba atado de tal manera que le inmovilizaba los brazos. Porque de vez en cuando se meten en nuestra memoria. Y los pantalones caídos bajo su rodilla. Y en nuestros pensamientos, Mingo, y a veces desaparecen. Y su cinturón alrededor de su cuello. ¡Sin avisar! ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso tras noche un pedazo de mi corazón. Perdón. A ver, ¿qué le parece el Valladares ese? Cuénteme, cuénteme, vamos, cuénteme. Un militacho arrogante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre lo mismo. Al principio todos globos inflados, ¿me entiende? Escúcheme. Usted Rocha, ¿verdad? ¿Por qué quiere ser mi manager, digo? No me tiene confianza, ¿no? Sí, ¿cómo no le voy a tener? Yo creo que usted gana y nos vamos juntos por la corona del mundo. ¡Vamos, de paz! No diga pelotudeces. ¿Usted cree en mí? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¿Cómo está esa mano? A ver. Toque. Toque. Un fierro. Después que termine la pelea. Sí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Eh? Bueno, no hay nadie que me espere en ningún lado si es lo que quiere saber. Ah, vamos, no me digas que en los cabarutes o en los salones no tiene una. ¿Eh? Bueno, sí, hay por ahí una morocha que cuando se emborracha se acuerda de mí. Ah, nada más que eso. Dios. ¿Y tiene familia usted? Eso se lo cuento después, Rocha. Tenemos un largo viaje por delante. Yo, en cambio, quisiera ver a Martita. Y por ahí, si tiene un poco de paciencia, ¿qué le dice por ahí? ¿Y si fuéramos a la casa? ¿Eh? No, ¿cómo vamos a decir ahora? Sí, debe estar ahí en el teatro, en la fiesta de gala esa. ¿Cómo en el teatro? Y sí, seguro debe haber acompañado al viejo. Entonces, voy por allá. No, voy a hablar un rato. No, venga, ¿cómo va a ir ahora? ¿Dónde tenemos que estar en el club? Bueno, usted espéreme en el club y yo voy a verle. No, ¿cómo va a ir ahora? ¡Está loco! Es que yo necesito verla, cabrón. Tengo que hablar con ella, ¿me entiende? ¿Pero qué tiene que hablar? No sé, le voy a pedir la mano a Andrepa. Eso. Le voy a pedir la mano a Andrepa. Usted espéreme acá y yo vuelvo. ¿Después de la pelea? No, la pelea no, Galván. Yo tengo que hablar ahora. No me puedo quedar con el entripado ese. Yo le tengo que decir, que le voy a decir todo al padre, ¿me entiende? ¿Qué le va a decir? Que la quiero, que fue un amor a primera vista, que me quiero casar con su entripado. Discúlpeme. Discúlpeme, hermano, que estoy medio loco. No quise lastimarlo. Oye, me saca un ojo, Rocha. Escúcheme, ¿qué mierda es una ceremonia de gala? Es que me acaso, usted no entiende nunca nada. Yo le quiero quitar el papelón, que todo el mundo se me cae de risa, pero no hay caso. ¿Todo el mundo quiere? ¿Pero cómo quiere? La gente, todo. ¿Pero por qué se van a reír? Si lo que yo siento es sincero. Yo la amo.
¿No ves que no entiende nada? ¿No ves que no entiende? ¿Pero qué? ¡Es que nadie a nadie le importa eso, Rocha! ¿Pero cómo? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Si quiere ir, vamos ahora, pero vamos ya, porque no hay más tiempo. ¡Vamos, por favor! Señoras y señores, me siento feliz de ser el responsable de esta magnífica fiesta que las Fuerzas Armadas de la Nación le brindan al pueblo de Colonia Vera. Y digo que me siento feliz y estoy orgulloso porque descubrir que hombres que han empuñado las armas en horas oscuras de nuestra patria para defender nuestras máscaras tradiciones hoy están aquí con nosotros. Perdón. Hombres como por ejemplo quien el capitán, director de la banda sinfónica del ejército argentino con el que hemos organizado esta magnífica fiesta y esta magnífica velada de música clásica ejecutada por la eximia batuta del teniente coronel Heidelberg Barros para lo más selecto de la sociedad belense. Pero esta noche también será la noche del deporte, sí señores, pensado para la gente más humilde y trabajadora, de la mano del boxeo. Sí, esta noche de esta ciudad saldrá el campeón que enfrentará al campeón por el título mundial y las Fuerzas Armadas estarán representadas en la presencia y en la disciplina del teniente Cirilo Valladares, que enfrentará a un hombre venido de la capital. Como la enorme conducta deportiva del teniente lo hace no estar presente en este momento, ya que todavía está entrenando hasta último momento en que voy a pasar a leerles una misiva que me ha enviado. ¿Pero qué? ¿Con ese pedido eso que me ha ese pedido, sí? Pero el de mí no dice nada, gordo, ¿por qué te calles después? Parece que no. Pero siempre se presenta a los dos para los boxeadores. ¡Cállese la boca! Señores oficiales de las Fuerzas Armadas, señoras y señores, cumpliré con honor el mandato que se me ha encomendado esta noche. Y así como en tiempos de guerra hemos vencido al enemigo, hoy venceremos en tiempos de paz. Yo seré el campeón y conmigo lo será el país entero. ¡Campeón la pelota va a ser ese! ¡Campeón si yo lo dejo vivo! ¡Pero cómo se entera, Rocha! ¡Y un aplauso para el teniente Cirilo Valladares! ¡Vamos, señores! ¡Yo me cago en las Fuerzas Armadas y en este pueblo de mierda! ¡No le permito usar ese tono, Rocha! ¡Nosotros lo hemos tratado como una persona de bien civilizadamente! ¡Y usted nos paga de esta manera! Amigos, no se vayan, señores. Bueno, estamos acostumbrados, ¿eh? Sabemos de los escándalos que se producen ante un combate como este, claro. Estamos acostumbrados a la fanfarronada de, por ejemplo, esos personajes nefastos como Cassius Clay, ¿eh? Mucho me temo que el pugil de la capital intente repetir aquí la degradante injuria y el insulto gratuito para colocar al teniente sin ir en una posición incómoda por un combate. Por eso estoy dispuesto a tomar con cierto humor su impensado y poco feliz arrebato. Lo que no puedo permitir es que se ensucie e insulte a nuestras Fuerzas Armadas. ¡Martita! ¡Martita! ¡Martita, te amo, Martita! ¡Martita! 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 ¡No, Martita! ¿Dónde estás, Martita? ¡Martita! Todas las Martitas que estaban entre el público se sintieron inquietas de repente. Pero ninguna respondió a los gritos desesperados de Rocha. Ninguna. Aguilavallo se sentía sorprendido, indignado y dolorido, todo al mismo tiempo, pero no por lo sucedido con Rocha, sino por un llanto que llegaba desde las primeras filas de la platea. ¡Carmán! ¿A dónde cree que va? Después del desastre que ha organizado, ¿eh? ¿Qué dice? Creo que no nos damos cuenta como le lavó la cabeza a ese mono desgraciado que no es capaz de atarse los cordones solo. ¿Qué está diciendo? Usted es el que lo convenció de venir a este sitio esta noche. Usted le llenó la cabeza para obstaculizar la pelea. Usted ha involucrado hasta el honor de mi propia hija en esta miserable comedia, ¿o no? Mire, no fui yo el que se llevó a Rocha a su casa, se lo recuerdo, Y lo que pueda haber sucedido entre ellos dos no es tema suyo ni mío. Aunque seguramente ya lo pueden arrestar, ¿no? ¿Y por qué debería hacerlo, Insulto a las Fuerzas Armadas. Lo pueden hasta fusilar por eso, ¿o no? Ay, no cree tonto, su idiota, Galván. Mucha gente pensó como usted, de nosotros. Y sabe el fin que han tenido.
Sí, claro que lo sé. Me gustaría saber qué fin voy a tener yo. ¿Usted? Ay, hay muchos y algunos muchachos que se mueren por darle una lección al mar. Pero no se crea tan importante. Usted está tan muerto como su amigo. ¿Ya es la hora? Sí, sí, sí. Ya estamos cerca. ¿Trajo los guantes? Se puede, claro. Escucha. Sí. Mire que estos guantes me los regalaron en la pelea número 100, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso, sí. Un knockout en el primer round. ¿Lo sacó en el primero? No, me sacaron a mí. Me desperté el otro día en el hospital. Escúcheme. Sí. ¿Habló o la vio a Martita? Sí, la vi. ¿Sí la vio? Sí, la vi. ¿Y qué le dijo? ¿Estaba enojada? No, ¿por qué va a estar enojada? No, no, porque por el quilombo que armé yo, vio con ese soldado. Sí, medio, sí. ¿Sí? No, pero me estaba enojada, no. ¿Y qué le dijo? Me dijo que... ¿Qué me dijo? Que le hubiera gustado venir a ver la pelea, eso me dijo. ¿Eso le dijo? Y claro, y otra cosa más, me dijo. ¿Qué? Que estaba contenta. ¿Sabe por qué? Porque usted no se había dejado poner la bota en la cabeza. ¡Eso le dijo! ¡Qué piba esa! ¡Qué piba! Escúcheme. Sí. Además, ¿y usted qué va a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? ¡Sáquese la corbata, el saco! ¿No pensará subir al ring así? ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Dónde vio un manager con saco? ¿Eh? Oh, bueno, está bien. Ah, y haga una cosa, por favor. Guárdeme la billetera y el reloj. Yo la cuido, sí. Y escúcheme. Escúcheme bien. Sí, dígame. Remándese la camisa. Oh, eso también. Sí, haga de cuenta que está laburando, viejo. Por lo menos que lo vean así, rematado, laburando. Y otra cosa. ¿Qué? Usted no tiene experiencia en esto. Así que no se vaya a impresionar por cualquier cosa que vea. Por favor. Bueno, escúcheme. No se impresione por nada. Y si yo no se lo pido, escuche, calma. Sí, lo estoy escuchando. Si yo no se lo pido, no va a tirar nada, ninguna mierda arriba del ring, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Sí, mierda le decimos nosotros a la toalla, a la esponja, cualquier mierda de esa. Ah, no, está bien, quédese tranquilo, está bien. Está pan, 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 pan. Ahí está. Pan, pan, pan. Señoras y señores, bienvenidos a la Catedral del Deporte del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, a Colonia Vera. Y agradecemos también, seguramente, a los oyentes que estarán pegaditos al dial escuchando esta magnífica pelea, porque tienen pilas, Everready. Nos convocan dos titanes. Uno, venido de la capital, con sus victorias y sus experiencias a cuestas. Tony Rocha. ¡Gira! 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 Y como no podía ser de otra manera, se enfrenta al gladiador de la patria. ¡Al águila guerrera del ejército argentino, Cirilo Valladares! Estamos en la antesala del encuentro. No se vaya, no se haga humo, porque los que están en el humo fuman 43-70. ¡Largo con filtro! Esta maravillosa velada boxística que nos convoca hoy no sería posible sin la unión del pueblo, en estrecha unión con nuestras fuerzas armadas en el camino del proceso de reorganización nacional. Segundos afuera, comienza. Segundos afuera, comienza el primer round. Rocha tira una derecha, Valladares lo esquiva y arremete con un gancho al mentón. Rocha, que está atento, responde con entereza y mucha fiereza. Ahora nuevamente, otro golpe al mentón de Rocha, que resbala hacia atrás y pliega las piernas. Ojo ahí la reacción del hombre del ejército argentino, ¿eh? El árbitro inmediatamente pide que vayan a secar el ring, los asistentes de él. Seca el ring, ¡pum! Final de round. ¡Qué golpe que recibió en la cabeza! ¡Qué golpe que recibió en la cabeza, Rocha! ¡No importa! ¡No importa! ¡Venga del aire, venga del sol, del vino, de la cerveza! ¡Cualquier dolor de cabeza se para con un genio! ¡Ese! ¡Se va a tener que ganar el futuro acá! ¡Sí, acá! ¡Segundos afuera! ¡Segundos afuera! Comienza el segundo round. Valladares va rápidamente al centro de ring, a usar los espacios que deja libre Rocha. Y empieza a propinarle certeros cañonazos. Al mentón, al hígado,
Rocha se abraza en clinch al cuerpo del teniente. El teniente saca un gancho cruzado y le saca y le vuela el protector bucal al Campana. Campana final del tercer round. ¿Cómo voló el protector de Rocha? ¡Qué lindo que son tu diente! Le dijo la luna al sol. Y el sol contestó sonriente. ¡Ja, ja! ¡Me lo limpio con odol! ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Pero ya, es el helicóptero, ya se va ahí. Oiga, será aquí de izquierda. A ver, póngase, de izquierda. Está desatando un fenomenal aguacero acá, en las instalaciones. Si su piloto no es aguamar, no es impermeable, le puedo asegurar. ¡Martita! ¡Vamos! Segundos afuera. Comienza el tercer round. Y en este tercer round, Rocha sale caminando lentamente hacia el centro del ring y lo espera. Vas a dar aquí, lo espera y le mete una izquierda, una derecha, una izquierda, una derecha. Y Rocha baja la guardia, está perdido. Está perdido el buque de la capital. Ante cada trompada, ante cada trompada sale gotas rojas de todos lados. Rocha ha caído. ¡Atención! ¡Martita! ¡Martita! ¡Te amo! ¡Son todos golpes, Martita! ¡Nada más que golpe! ¡Martita! 8, 9, 10. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Rocha! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rocha! ¡Qué triste final, ¿no? Ay, y ahora, ¿ahora qué? Me lo tengo que llevar a la estación, pasa un tren ahora a la madrugada. Tenemos todo el tiempo del mundo, entonces. ¿No? Pero no lo puedo dejar acá, es mi amigo, no lo voy a dejar acá. Pero yo no puedo permitir que se vaya. ¿Usted me entiende? Si no lo llevo, se muere, por favor. A ver, déjenme pensar. Tal vez pueda hacer una excepción con un cantor popular como usted. Ya está, tengo una idea. Si me firma un autógrafo que le negó a uno de mis muchachos, ¿se acuerda? Tal vez pueda hacer una excepción con usted. Pero... Tome. Dime. Pero, ahí tiene el papelito, sí, chico. Se va a conformar. Al teniente Beto Sayago. No, pero con cariño al teniente Sayago, un gran abrazo de su entrañable amigo Andrés Galván. Escribe, escribe. Ahora sí. Puede llevarse al campeón. ¡Campeón! ¡Campeón! Rocha. 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 Aguante, campeón, arriba. Vamos. Aguante, aguante. ¿Aguante qué? Y ya nos vamos. ¡Vámonos, aire, vamos! ¡Fuerza! ¡Aguante! 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 ¡Aguante, Rocha! ¡Hay que aguantar! ¡Yo te llevo a tu casa! ¡Yo te llevo! ¿A dónde carajo vivís? ¡Nunca me lo dijiste! ¡No importa! ¡No importa! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Qué bronca, Rocha! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca, campeón! ¡Qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Thank you.
Muchas gracias. La verdad que fue una función más que especial y por eso se la queremos dedicar a los dos compañeros que afrontaron este toro y al tercer compañero que está peleando por todos nosotros, Néstor Villa. Gracias. Thank you.